Buenas tardes. Es sin lugar a dudas un día muy triste para los que estamos en esta mesa y para la gran mayoría del país. De hecho, cuando en un país se acallan las ideas con fuego, con una bala, estamos frente a un momento de indiscutible gravedad, con la gravedad que es el haber acallado la voz, pero no el pensamiento, de un senador de la República. Por ello, quiero invitarlos a un programa de Almorzando que sea una reflexión sobre este tema. Quiero invitarlos a recordar en algunas imágenes la vida de Jaime Guzmán y posteriormente presentarles a quienes nos acompañan en esta mesa, que todos tuvieron, de una manera u otra, una gran ligazón con el senador de la República, don Jaime Guzmán Errázuriz. ¿Usted está a favor o en contra? Ni a favor ni en contra en absoluto. Depende. ¿Estoy a favor o en contra de que exista una micro para trasladarme de aquí a donde yo voy? A favor en principio, pero con una condición, con que haya alguien que la sepa manejar y con que la micro tenga los elementos necesarios para llegar. Porque si la maneja una persona que no sabe y me estrello en el primer poste, no estoy a favor. ¿Y que haya camino? Son medios, no fines. Y si estos medios nos han llevado a este desastre, quiere decir que los medios tal cual se concebieron no eran buenos. Es lógico que el árbitro no vea una cosa así, porque el árbitro está ubicado en una posición difícil y es una jugada confusa, pero hoy día con los videos se puede ver perfectamente y se puede después hacer cámara lenta y ver el detalle y comprobar que en realidad fue con la mano. Si la opinión no tiene peso más que el de la fuerza, el que la recibe va a decir, mire, esta opinión no me es en absoluto valedera. ¿Y cuál es la crítica que se hace? Se dice, hay que entonces dan un golpe. No, si las Fuerzas Armadas quieren dar un golpe, no necesitan este artículo. Y yo pienso que en la medida en que los marcos constitucionales se respeten, esa transición a la democracia va a ser pacífica y se va a completar en plenitud, lo cual ciertamente nunca quiere excluir la posibilidad de cualquier tipo de acuerdos que se vayan produciendo dentro de una realidad que es eminentemente dinámica y que tiene que estar abierta a cualquier tipo de acuerdos, como usted bien lo ha señalado, o de intercambios de punto de vista que vayan generando visiones de la realidad desde una perspectiva que todos queremos que sea lo más razonable y que interprete el sentimiento de la gran mayoría ciudadana. ¿Qué ocurre en cambio con personalidades como el caso de don Jorge Alessandri, que son notables, que hasta el último momento de su vida estaba vigente? ¿Y por qué? Porque estaba abierto a entender lo que ocurría y a percibir los cambios y los fenómenos que sucedían. Me extraña profundamente la alusión crítica de Andrés Saldívar a que nuestro partido, o yo en particular, tendemos a acomodarnos. Cuando no nos acomodamos, nos acusan de rígidos. Cuando buscamos conductividad o fórmulas para solucionar los problemas y los desacuerdos, nos acusan de acomodarnos. ¿Cuál es la realidad? Hay que ser siempre sólido y firme en la defensa de los principios. Y hay que ser flexible en la búsqueda de las formulaciones que en cada momento sean más adecuadas para esos principios. ¿Le gustaba el fútbol a don Jorge? No, la verdad es que hablamos una sola vez nomás, porque le pregunté si le gustaba el fútbol y me dijo, no. No, me dijo, si no se trata, hombre, de que me guste o no, no entiendo nada, absolutamente nada de fútbol. Después de eso, en realidad, hemos visto a Jaime Guzmán en sus diferentes facetas, en una larga trayectoria que se inició en la Universidad Católica por el año 67, 66 aproximadamente. Y de ese testimonio vamos a hablar con don Juan Antonio Coloma, que es diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados. Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña don Ernesto Ayala, presidente del directorio de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Don Ernesto, bienvenido, gracias. Gracias. Don Hernán Larraín, abogado, docente de la Universidad Católica y gerente de la Fundación Andes. Hernán. Y el presbítero Luis Eugenio Silva, presbítero. Gracias. Es siempre muy difícil dar una palabra justa para conversar y referirse a este tema, pero yo creo que si pudiésemos hacer una vocación, Juan Antonio, de lo que fue para ti en el año 74 que conociste a Jaime, ¿cómo te marcó para adelante? Ustedes fundaron, de hecho, el movimiento de la Unión Demócrata Independiente en ese entonces, y quizás puedes iluminarnos por ahí. Bueno, no es fácil, pero efectivamente yo lo conocí en el año 74 como alumno, que
me iniciaba un poco al mundo de los adultos, lleno de esperanza, lleno de ganas de hacer cosas, pero sin mucha claridad respecto de lo que un joven debe hacer en un país. Y me tocó, yo no lo conocía, como profesora Jaime. Y Jaime ahí rápidamente me mostró algo que nadie lo había hecho, en el sentido de que lo primero que tiene que hacer un chileno es ver para qué sirve dentro de mi patria. Él tenía la obsesión de buscar servidores públicos, que decía que la mejor forma de hacer un gran país era que los chilenos nos destacáramos. Por lo primero que hiciéramos es ver, bueno, aquí está la patria, tenemos pobreza, tenemos necesidades, ¿qué hago yo por ella? Y él, así como se encontró conmigo, lo hizo año a año hasta... bueno, hasta el día de ayer, que siempre se preocupaba de los jóvenes de ver qué hacer. Por eso para nosotros el asesinato de Jaime no es solo la muerte de un gran político, de un gran senador, de un gran profesor de esta universidad que tanto quería, sino que de un gran amigo. Era, nosotros decíamos entre los, ayer, era el mejor de nosotros, sin duda alguna. Pero somos muchos los que a partir de él estamos dispuestos a enarbolar esas banderas, esos principios que están siempre vigentes y hacer que su nombre, hacer que su enseñanza, que su ganas de hacer un país realmente en paz, que podamos convivir, sea una realidad algún día. Dentro de lo que usted decía, hay un punto muy claro, que es el de los servidores públicos, y no puedo dejar de mirar a Hernán Larraín, que nos une una amistad de tantos años, y acordarme que Hernán redactaba el borrador de la declaración del movimiento gremial por ahí por el año 68, al lado de Jaime Guzmán. Así fue, al igual que Juan Antonio, nos conocimos en la universidad con Jaime e hicimos ahí una vida común de casi 30 años hoy. Inicialmente fuimos amigos en la discusión, en la disputa, pero ya después fuimos compañeros de muchas batallas, constituimos ese movimiento gremial, hicimos muchas cosas en verdad. A lo largo de todos estos años quizás ahí pude apreciar que tras una cara que, como veíamos en la nota que antecedía o introducía este programa, era de múltiples facetas, de múltiples matices. Y esa, de repente, habilidad polémica, que lo convertía en el mejor polemista, se confundía con esa simpatía natural que tenía y que sobre todo la disfrutábamos quienes podíamos intimar con él en su casa o en cualquier lugar. Porque era un hombre transparente y que quizás, tal vez, algo ya mencionaba Juan Antonio, a mí me parece que lo que más precisa en este aspecto a Jaime era de que en lo que era, era el mejor. Era amigo de mucha gente, pero paradójicamente, de todos quienes era amigo, era su mejor amigo. Cuando uno estaba con él en... Juan Antonio como alumno, yo no tuve esa suerte, pero quienes lo han sido saben que era el mejor profesor. En materia de liderazgo político, era nuevamente el principal dirigente de la oposición chilena en este minuto, era el mejor. En el campo jurídico, cuando hubo que transformar la institucionalidad de este país, él estaba ahí porque era el mejor. En todos los planos, en el plano espiritual, quizás que era el que más para él hacía relevancia, por el cual habría dado su vida si hubiera podido, era también de nuevo el que más sabía, el que más oraba, estaba siempre dando el testimonio de ser el mejor. Y pienso yo, a la hora de su muerte, de que tal vez Dios, cuando lo llama a su seno, lo llama a estar a su lado, lo hace por eso. Porque Dios siempre llama a los mejores. Jaime fue siempre el mejor. Fue un muy buen amigo y de hecho se convirtió en muy buen amigo de don Ernesto Ayala, haciendo alusión a la nota que hablaba Hernán recién, de esos días sábados que usted se juntaba a escuchar ópera con don Jorge Alessandri, y Jaime era infaltable en esas reuniones. ¿Usted lo conoció ahí, don Ernesto? Yo lo conocí en ese tiempo. En ese tiempo. Eran, en realidad, como usted lo menciona, reuniones notables. Don Jorge Alessandri, don Arturo Matte y Jaime Guzmán eran tres personalidades de una cultura infinita. Usted gozaba solamente por estar con gente culta, aficionados y conocedores profundamente de la ópera. Y además,
hombres de pensamiento, y particularmente entre Jorge Alessandri y Jaime Guzmán, una paralelismo en el pensamiento increíble. Y basado en lo que acaban de mencionar mis colegas recién, en una decisión por el bien. Don Jorge era un hombre que tenía tajante, como una cuchilla en su cabeza, el mal dividido del bien, que no es fácil orientarse con precisión. Don Jorge peleaba por las cosas sanas y honestas del mundo, y Jaime siguió o mantuvo desde muy joven esa misma línea. Enseguida, otro aspecto que Hernán lo acaba de... era bien interesante, los dos apasionados del servicio público. Don Jorge, mucha gente lo pinta como un gran empresario, un hombre aficionado a los dineros y a las grandes empresas, y así la izquierda siempre lo puso de relieve en las campañas. Sin embargo, era por sobre todas las cosas un servidor público, y Jaime también. Yo, ¿qué quiere que le diga? Son de las tardes más espiritualmente, más sanas, más gratas que he tenido. Ese espíritu, yo quería dejar para el final de esta primera introducción a la conversación, ese espíritu que Luis Eugenio maneja con tanto talento, es el que trasunta, el que sobrepasa la historia de Luis Eugenio. Y me emocioné mucho ayer al momento de escucharte que fuiste la persona que dio la triste noticia, pero junto con esa triste noticia también hiciste hincapié de la proyección de Jaime. Yo pienso que lo que le pasó a él, que es un martirio, por cierto, porque fue asesinado cuando estaba en la mejor de sus condiciones y facultades, y fue asesinado por lo que él creía y por lo que él vivía. Por consiguiente, nadie le va a quitar la palma del martirio. En este hombre se entiende esto, porque para él lo fundamental era la fe. La fe. Y la consecuencia de esa fe en el ámbito de lo que él eligió como la acción de su vida, que era la política. La fe le marcó la conducta moral. Yo creo que muchos van a discrepar de sus ideas. Todos tienen derecho. Pero nadie puede discrepar en que al menos se entregó por entero para hacer esa síntesis entre lo que se cree y lo que se debe vivir. Y eso le venía a él por convicción, por sus principios religiosos y también por la sangre. Él procede por su madre, con quien me une una larga y profunda amistad, de una importantísima familia de servidores públicos. Toda su línea fue el servicio al país desde que Chile, antes que Chile fuera independiente. Y ese sentido, en el buen sentido aristocrático del servidor, lo tenía muy claro. No como un privilegio, sino todo lo contrario, como un acicate, como un estímulo a servir. ¿A quiénes? A los pobres. Porque Jaime Guzmán no se sentaba solamente con la gente acomodada, todo lo contrario. Su movimiento, y yo lo puedo decir con total libertad porque jamás se perteneció a un movimiento político, ¿a quién pretendió servir en primer lugar? A los más humildes. ¿Y por qué? ¿Por su convicción solamente política? No, por su convicción profunda religiosa. Yo creo que eso es uno de los valores que hoy día podríamos declarar aquí, ¿no es cierto? Que es tan importante poder descubrir en los políticos, porque no se descubre, porque no está, porque se tranza con la verdad, se tranza con el bien de acuerdo a los intereses. Y este hombre, a lo mejor en forma injusta y de buena fe tal vez, acusado de haber sido un intransigente, no era un intransigente, al menos así lo veo yo. Lo que él pensaba era lo que le dictaba su recta conciencia y su fe. Y por eso yo lo admiré mucho. A propósito de lo que dice el padre Luis Eugenio Silva, y quiero dar un muy breve testimonio. Hay mucha gente que se pregunta por qué Jaime fue soltero, por qué no se casó. Y yo creo que, a propósito de sus palabras, padre, yo creo que la explicación es una sola. Jaime tenía una profunda vocación religiosa. Y en el fondo de su alma, lo que realmente quería ser era sacerdote. ¿Por qué no lo fue? Yo lo conversé en reiteradas oportunidades con él. No lo fue porque él sentía
una necesidad del servicio público, en donde era reclamado por muchos, por distintos sectores, por distintos niveles de la ciudadanía, que le hacían postergar su verdadera voluntad. Y por eso que no obstante que, dedicándose principalmente a la política y a la educación universitaria, lo que más le interesaba, a lo que dedicaba su mejor tiempo, era la formación religiosa de personas. Uh-huh. Es decir, dedicaba noches de reuniones en su casa, de formación en las bases de la fe. Aparte de llevar él una vida espiritual muy profunda, de misa y comunión diaria, y de mucha oración, que lo hacía realmente ser un testigo muy abonado de lo que estaba diciendo. Y por eso es que es muy importante destacar ese punto, porque lo que él quiso hacer, lo dejó por el servicio a Chile, por el servicio a sus convicciones, a sus principios, a sus movimientos. Y yo pienso que eso es un ejemplo que uno debe reconocer y validar, cualquiera que sea la postura que uno pudiera haber tenido respecto de su pensamiento político, específicamente por lo que era más conocido. Yo conocí a Jaime en otro aspecto que probablemente ustedes también, y sobre todo tú, lo debes haber conocido. Es el atractivo y el cariño que le tenían los trabajadores. Yo tuve mucha conexión con Jaime en tiempo de la Unidad Popular, cuando se pretendió arbitrariamente expropiar a toda la industria chilena. Pues curiosamente, cientos de trabajadores, digo cientos con propiedad, recurrieron a Jaime como consejero, como jefe de la idea, porque veían en Jaime el manejador estricto de los principios. Yo me acuerdo que en el caso particular, por ejemplo, la papelera, que tuvo, como ustedes recuerdan, una lucha fiera para mantenerse independiente, de ahí solo la papelera no, etcétera, los trabajadores de la papelera, ellos llamaron a Jaime. Ellos fueron a hablar con Jaime. Jaime fue a Puente Alto y les produjo tal atractivo, tal simpatía, que estoy seguro que hoy día la tristeza más grande está en la mente de estos trabajadores. Y no solo de los trabajadores, de la familia de los trabajadores. Jaime tenía una faceta humana que yo quisiera destacar y que es muy, muy importante, porque particularmente sus oponentes políticos lo pintan como el tipo frío, representante de ideas retrógradas, hasta fascista. Y en realidad era un individuo profundamente humano, con una atracción, como lo dijo el padre, con la gente más modesta. Y estos trabajadores dieron luchas muy importantes, precisamente basadas en principios de Jaime. Eso es muy, muy cierto. A mí me tocó hacer campaña con él. Él era candidato a senador y yo diputado por las provincias de Melipilla y Talagante. Me tocó recorrer los distintos lugares y yo pude apreciar más que nunca lo que dice don Ernesto. O sea, su preocupación de verdad por la gente, pero de verdad, como decía el padre. O sea, no una cosa formal. Nosotros muchas veces estábamos en reuniones, le planteaban un problema y se quedaba mucho rato viendo, oyendo a esa persona, aconsejándola y produciendo todo tipo de problemas posteriores por las horas. Pero él dijo, mira, lo importante son las personas. Y ahí tiene mucho que ver ahí el aprovechamiento del tiempo de Jaime. Jaime, yo creo que la parábola, que además le llegó la parábola de los talentos. Él era un hombre apresurado de vivir, pero apresurado de hacer cosas. Yo no recuerdo nunca, Jaime, yo soy muy amigo de él, nunca perder el tiempo. Siempre estaba en alguna faceta haciendo el bien con los trabajadores, planeando un proyecto de ley, hablando, hablaba mucho con sus adversarios políticos, de alguna manera diciendo, este es el país que tenemos que hacer, un país de muchos servidores. Y con la última característica muy importante, también una cosa que creo que puede ser útil para conocerlo. Yo muchas veces le preguntaba a Jaime, ¿por qué tú haces, a veces pareces poco simpático, te gustan las causas difíciles? Entonces me decía, es que para las causas fáciles, siempre voluntario. Las difíciles son las que hay muy poco interesado. Y a mí esas son las que más me apasionan, porque es la forma que yo siento estar mejor sirviendo a mi país. Juan Antonio, nos vemos involucrados en este minuto en el hecho de que hemos perdido a un amigo, los que tuvimos la suerte de conocerlo más cercanamente. Se ha perdido, el país ha perdido a un senador, a una mente brillante, y creo que la conmoción que puede haber provocado a nivel político es muy alta. ¿Por qué no nos ayudas a visualizar qué es lo que significa esto para el país, para la sociedad como tal? ¿Cuál es la causa fundamental de que esto suceda? Porque esto no puede quedar como una anécdota triste en la historia, sino que es un hecho que puede ser el comienzo de un fin que nadie presagia ni nadie lo quiere.
Yo creo que partamos diciendo que históricamente, según se ha informado, esta es la primera vez en la historia de Chile que asesinan a un diputado o senador en ejercicio. O sea, imaginemos la gravedad, que es primera vez que ocurre en Chile, en nuestra larga historia, algo como lo de ahora, lo que marca realmente el dramatismo de lo que ha sucedido. En segundo lugar, yo creo que esto es un atentado real contra la democracia. Y lo digo interpretando muy bien lo que planteó Jaime. Yo trabajé con él, soñamos mucho con el día en que pudiera consolidarse el régimen anterior, un régimen democrático, y a partir de ahí dar una gran oportunidad a Chile, una oportunidad para reencontrarse, para corregir los errores y para con firmeza y energía avanzar en la búsqueda de dar un mejor futuro a los más pobres, que era la gran preocupación de Jaime. Ahora, ¿esto qué es lo que es? Es un atentado a la democracia. Aquí hay un conjunto de señores que le han dicho al país entero, es decir, no nos interesa el camino, no nos interesan los Jaime Guzmán, no nos interesan los demócratas, no nos interesan los senadores ni los diputados. Yo lo veo mucho más en esa extensión. Y justamente yo creo que la clave y el deber nuestro, político, humano, es que esto no pase desapercibido. Esto no puede ser una anécdota, tiene que ser un punto, pero un punto final. Y lo digo en un sentido positivo, no lo digo en un sentido negativo, revanchista o reivindicador de determinadas cosas, porque está muy ajeno al espíritu de Jaime. De aquí tiene que surgir el verdadero nunca más. El nunca más podemos aceptar este tipo de cosas. Y por lo tanto tenemos que, en conjunto, con todas las fuerzas democráticas, de uno y de otro lado, para mí realmente me emocionó ver la preocupación de muchos sectores políticos distintos al nuestro, la noche dramática del día de ayer. En conjunto decir, si vamos a luchar contra, si vamos a luchar por consolidar la democracia, tengamos claro que el principal enemigo es el terrorismo, y que eso no requiere simplemente declaraciones, no son lamentos en el momento triste, sino que requiere una conducta y medidas concretas que nos permita enfrentar todos juntos, para así significar que este asesinato, porque ha sido un cruel asesinato, sea el punto final al terrorismo y una puerta ancha a que la convivencia entre los chilenos avance con más fuerza. Tú preguntabas hace poco, te preguntabas las causales, ¿no? Hace dos semanas el Papa, en esos brevísimos discursos que tiene los días domingos, le indicaba al mundo, desde la ventana de su balcón de San Pedro, cuál es la causa, que creo que se puede aplicar perfectamente a Chile como al mundo entero. El Papa es el maestro universal de la Iglesia. El mundo, en su actividad política, pretende que la política es un ente en sí, que no tiene responsabilidad. Por consiguiente, se puede defender políticamente el terrorismo, para algunos, que yo rechazo, por cierto, o cualquier otra cosa. Y hablaba el Papa también que muchas de las acciones para gestar riquezas también estaban fuera del ámbito de la ética. Ahí está la razón. Porque si los hombres actúan solamente de acuerdo a sus intereses legítimos, personales o grupales, se transforman en dioses, los grupos o las personas. Y si no tienen la vinculación con lo trascendente, si no tienen la vinculación con aquellos principios que salen de la fe, que yo creo, Jaime Guzmán pretendía que salieran de él hacia su acción política, es obvio que podemos justificar las aberraciones más grandes, como se justifican hoy día en el campo de la conducta personal moral en Europa o en Estados Unidos. A fuerza de decir esto es un derecho humano, justifico lo aberrante. Y si justifico lo aberrante, ¿por qué no voy a justificar el terrorismo? Si yo he sufrido algún daño o me mataron a alguien, pues yo tengo que vengarme. Y esa óptica, esa tentación, se debe a que hemos sido los hombres, que más que menos, haciendo de la actividad política un dios. Y de este dios, como es dios, no responde a nadie. Ahí está la causa. Luego, se requiere para esta época y para el futuro que el político sea el hombre más moral de los morales. Integuérrimo, debe ser perfecto en la medida de que es posible lo perfecto. Porque de otra manera, los que están puestos para gobernar, para legislar la administración de la justicia, para administrar la justicia, bueno, van a entrar en componendas o en combinaciones. Si no hay, y en ese sentido yo me atrevo a decir, y no por un clericalismo malentendido, si no hay sólidos principios de fe
Es imposible construir una sociedad. El hombre que se olvida de Dios termina olvidándose que es hombre y se transforma, como decían los viejos romanos, en un lobo del hombre. Por ahí va, yo creo, las causales. Yo quería trabajar un poco en este grupo distinguidísimo, más pragmáticamente, quién sabe. Respeto profundamente lo que ha dicho Monseñor, pero creo que nosotros también tenemos que ser un poco realistas. A juicio mío, el terrorismo es una profesión depurada hasta el infinito, que tiene lineamientos absolutos. Le doy un ejemplo. ¿A quién eligieron? Al mejor, no diré al mejor, pero de los senadores más distinguidos, eje del pensamiento y profundamente influyente en la juventud. Ese individuo lo destruyeron. Elegido con pinza. Esta mañana pongo la radio de México. ¿Qué dice la radio de México? Horas después. Esto fue a las 5 de la mañana. En Chile ha sido asesinado prácticamente un esbirro del general Pinochet. Prácticamente. Y hubo necesidad de hacer justicia porque en Chile no existe justicia. Esa noticia también es profesional. Fue mandada de Chile hacia allá antes del crimen, porque la velocidad no da para tanto. Y el ajuste de la noticia. Enseguida, el profesionalismo no se puede atacar con puros discursos. Yo creo, y acabo de oír al presidente de la República, hay que hacerle una solicitud al presidente, una solicitud seria y formal, que su gobierno se presente frente al país tajantemente en contra del terrorismo. Porque yo conozco a don Patricio Aylwin muchos años, le tengo el más profundo respeto, pero desgraciadamente su ministro de Justicia y él mismo aparecen frente al público débiles. No son débiles seguramente, a lo mejor este es el gobierno más estricto, pero frente al público aparece débil. ¿Usted dice en el tono de la declaración? No sé, este, hago una encuesta pública. Es la percepción del público. Yeah. El público aprecia que el terrorismo tiene un vale de visto bueno. No diré de visto bueno, pero de semitolerancia. Se han soltado gente que ha vuelto a cometer los mismos crímenes, salvo que esté informada la prensa mal. Hace pocos días atrás tomaron preso a un individuo que recién había sido conmutado la pena por libertad. En consecuencia, yo los quiero llevar un poco al pragmatismo con que deben manejarse estas cosas. Yo creo que debe irse al manejo de la juventud, a todos los que usted quiera de profundis, a seguir al Papa rigurosamente sus pensamientos, pero también aplicar la otra torta y la otra medalla. Aprovechemos que es la experiencia de un abogado y profesor universitario, que nos dé las dos tónicas. Bueno, yo pienso que aquí efectivamente hay una sensación colectiva de impunidad en cierto sentido, que se ha ido generalizando en el último tiempo, y que a ello concurren distintos factores. El espectáculo, por ejemplo, que se asiste cada día de los asaltos a los bancos, forma parte ya de una rutina. ¿Qué banco, qué sucursal se asaltó hoy día? ¿Será una nueva repetición de un asalto anterior a la misma? Porque ya forma parte casi del anecdotario gracioso. A eso hay que agregar que de repente la autoridad adopta medidas que dan esa misma sensación de impunidad. Cuando rebajan las penas a los terroristas, o cuando recientemente se aprobó una reforma de la Constitución que permite indultar a personas que han cometido una suerte de delito de esa naturaleza. Yo pienso que en ese sentido la última intervención pública que tuvo Jaime Guzmán como senador a raíz de precisamente esta modificación constitucional debe ser entendida como un mensaje muy aleccionador para la autoridad. Concuerdo con Ernesto Ayala con respecto al presidente de la República. Mi sensación es de que es un hombre bueno, un hombre de derecho, un hombre justo. Pero tengo la misma convicción de que la autoridad pública no tiene en su expectativa o en su proyección inmediata como prioridad la urgencia de restablecer el orden público. Sin orden público, en verdad no es posible la convivencia. No hay seguridad. Han asesinado a un senador de la República, a un hombre público. ¿Qué es lo que falta para que aquí se adopten medidas definitivas en la materia? Y medidas definitivas en la materia
significa entender que al terrorista no le bastan las palabras, no le bastan las buenas intenciones, ni le bastan las invitaciones a la reconciliación. Eso es posible de que sea atendido por el grueso de la población, por el grueso de los chilenos. Para la mentalidad terrorista hay que aplicar medidas adecuadas, duras. Esa es la experiencia que ha tenido lugar exitosa en Europa, con mucho respeto por la persona humana, pero resguardando precisamente los valores morales que son los que sustentan la civilización que nos ha tocado vivir, cristiana y occidental. A partir de ello han determinado medidas fuertes para eliminar esta lacra de nuestra época. No ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, en el Perú, donde no han sido capaces de dominar el terrorismo. Se ha convertido este en una cosa inderrotable. Si nosotros no le ponemos atajo hoy, oportuno, y esa es la autoridad la que tiene que asumir esta responsabilidad y dar cuenta al país por ello, definitivamente estamos en una situación muy complicada, muy compleja, respecto a la cual el testimonio, en este caso muy lamentable, de Jaime, va a ser una pérdida frustrada, inútil, porque el país no habría entendido la señal que detrás de ella existe. Estamos escuchando al abogado Hernán Larraín en compañía de Juan Antonio Coloma, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, al prefitero Luis Eugenio Silva y a don Ernesto Ayala. Volvemos en un instante para seguir con este interesante y profundo tema. Todos los países en el mundo que han llegado a un nivel de desarrollo determinado han sufrido en general los tremendos problemas, la lacra que significa el terrorismo. Y no estamos hablando del terrorismo como una palabra eufémica donde ya de tanto usarse pierde validez, pierde importancia. Quizás en nuestro país hemos dejado la capacidad de asombrarnos de lado. No nos damos cuenta de la real dimensión. Yo no sé si será porque los lenguajes que estamos usando no llegan a todo el mundo y probablemente estemos hablando distintos idiomas en una casa que se suponía habitaba un solo espíritu y hoy día ese está contagiado por alguna grave y triste enfermedad. El padre Luis Eugenio Silva quería hacer una reflexión acerca del tema, ¿tengo entendido? Sí, yo, a mí me tocó vivir casi 4 años en Italia, siendo mi posgrado después de ordenado sacerdote, que fueron los años de mayor violencia de las Brigadas Rojas. Italia es un país absolutamente democrático, con una larga tradición después de haber vivido el fascismo. Las Brigadas Rojas fueron erradicadas fundamentalmente porque dentro del sistema se aplicó un sistema, otro pequeño sistema, con un rigor tal que la misma población, sobre todo de la región del norte, donde esto se daba más fuertemente como en Milán, participó en la erradicación, porque vio la decisión de las autoridades. Italia se discute mucho porque las autoridades son un poco complicadas italianas. Sin embargo, se vio una decisión y la policía italiana, que es una policía aparentemente muy blanda, actuó con una fuerza extraordinaria. La decisión política fue asumida por la población y poco a poco fue desapareciendo esa lacra. Pero hay otro factor que es muy importante, que aun cuando la gente aquí en Chile no lea mucho, porque las ideas siempre están entremezcladas. Desde la Primera Guerra Mundial, desde fines de la Primera Guerra Mundial en adelante, toda la capa cultural pensante, comillas, de Europa y un sector importante de Estados Unidos, pretendió idealizar el nihilismo o corrientes terroristas. Y esta vertiente se metió ¿dónde? En las doctrinas totalitarias, para acceder al poder desde distinto lugar y finalmente en las doctrinas de extrema izquierda. Luego, no sé si se podrá hacer una campaña o para decir que eso es un absurdo. Yo creo que la mayor parte de la gente lo cree que es un absurdo y que es una monstruosidad y que es un crimen. Pero esas ideas están latentes. Forman una especie de mínimo común múltiplo de las conciencias, sobre todo en los lugares donde hay mayor pobreza o mayor injusticia. Y estas son acicatadas y estimuladas. Entonces, ante eso también hay que tener muy en cuenta eso para poder reaccionar. Yo quería indicar eso como factor cultural y real
Es que junto al factor cultural no hay también que olvidarse que existen otros factores tan preponderantes en la vida nacional, como es el hecho económico. Usted como empresario de larga data podrá darnos su experiencia de lo que esto afecta o cómo afecta también a la base de sustento de un país. Esto es un mensaje para Foxley, el que voy a transmitirle. No para usted, además para usted. Gracias. Fíjese, el ministro de Hacienda, que le tengo mucho respeto, ha pedido a los chilenos y particularmente a los empresarios que este sea el año de la gran inversión. Dentro de las inversiones están las inversiones extranjeras. Le voy a contar un cuento breve que sintetiza. Los extranjeros le tienen pavor físico al terrorismo y se van de los países en que hay terrorismo. Y si Chile insiste en este sistema de terrorismo, el sistema económico que se ha casi idealizado en Chile y que somos el ejemplo en América, se va a venir abajo. Yo conozco más de uno, y al menos un americano, que después del incidente del bate, cuando fueron a jugar béisbol y estalló y murió un canadiense, dijo: yo me voy de Chile. Yo le aseguro que el asesinato de Guzmán le va a costar a Chile 300, 400 millones de menor inversión en los próximos años, sino mil. Entonces, además de la preocupación espiritual, material, política, policial, existe esta otra que es esencial. No vamos a progresar, ni va a haber aporte económico externo si no se detiene esta lacra. Ahora, ¿por qué le cuento yo esto, padres y amigos míos? Porque yo voy mucho a Colombia. Colombia es un gran país encantador, pero los extranjeros, cero, o de lejito. Chile al revés, tiene un gran auge en estas materias y solo se va a mantener el apoyo económico de afuera en cuanto a las personas por donde van a venir. Entonces yo creo, si se quiere perseguir la pobreza, es decir, ayudar a los pobres aquí en Chile, hay que generar economía. Y para generar economía hay que tener un régimen que le dé garantía a las personas. Eso quería yo ponerlo de relieve porque creo que es absolutamente esencialísimo. Bueno, Antonio, desde el punto de vista político, yo creo que se ha analizado desde antes este lamentable hecho, los factores que inciden para que se propague el terrorismo y además cuáles son las conductas y patrones que eso en alguna medida están reflejados en antecedentes que ustedes habrán discutido más de alguna vez en la Cámara. ¿Podemos tener acceso a esa información y a esa...? Bueno, yo creo que esa es la médula del tema y la médula de la discusión que hoy día hay en Chile, la médula de lo que se discutió precisamente con motivo de la reforma constitucional que posibilita el indulto de actos para delincuentes que han cometido actos terroristas antes del 11 de marzo. El asunto clave a nuestro juicio, como UDI, yo hablo aquí como miembro del partido del cual lideró Jaime Guzmán, son clave antes que todo las señales, ya que ese ha sido categórico, las señales han sido equivocadas. Aquí hay que hacerlo y parecerlo. No basta además teóricamente ajustar o subir la cantidad de policías que haya si al mismo tiempo se está diciendo, dando la sensación en el país que hoy día el terrorismo, estoy usando las palabras que acaban de plantearse, hoy día el terrorismo tiene cierta posibilidad de éxito sin que sean pillados los delincuentes. Si es que hoy día la delincuencia misma arrecia y se agranda en todos los barrios. Y eso no es un tema que lo diga yo, eso lo dice la encuesta y lo dice cada chileno y chilena que está hoy día viendo este programa. O sea, creo que las señales han sido dramáticamente equivocadas. Yo no dudo tampoco de la buena voluntad de las autoridades. Yo creo que ante todo hay que ser constructivo, que hay personas que hoy día, ante el dolor, porque es muy doloroso lo que estamos viviendo, uno podría decir, esta persona va a hablar por pasión. Yo aquí creo que lo que Jaime siempre nos dijo, además, que la pasión había que dejarla de lado. Aquí lo que importante era Chile. Y por Chile, porque nos duele Chile. Como se ha dicho tanto, es que creemos que las señales tienen que cambiar. Aquí no puede ser que después de esto se incurra en la misma política de decir no, si aquí la delincuencia y el terrorismo están controlados, no, si las penas son las justas, no, si la investigación y carabineros están cumpliendo con su deber. Hay que ayudar mucho más a investigación y carabineros. No podemos rebajar las penas a los delincuentes. Tenemos que marcar claramente que el país entero está estremecido. Necesitamos el estremecimiento positivo en términos de decir políticamente esta es la prioridad número uno. En otro momento puede haber sido la prioridad
por económica. En otro momento pudo haber sido prioridad de otra naturaleza. Hoy día la prioridad, yo lo hablaba hace una semana. Y eso es lo que daban las encuestas. Exactamente, lo hablaba con Mario Vargas Llosa, gran escritor, y me decía, mira, yo el país de ustedes lo veo fantástico, salvo que las luces que yo como extranjero veo en Chile respecto al terrorismo las veo equivocadas. Terriblemente equivocadas, y lo voy a decir a cada uno de los partidos, y tengo entendido que lo que después de esa conversación, probablemente estaba pactado de antes, fue a todos los partidos a decirle, mire, ustedes están descuidando, como peruano digo, están descuidando la base sobre la cual se construye un país, que es el respeto a las personas, y el respeto jurídico y moral. Y ahí es donde estamos el punto clave, si somos capaces o no, ese es el desafío de Chile, y eso lo van a ir dando los distintos acontecimientos. Yo no quiero prejuzgar, yo creo que hay que darle siempre la oportunidad a quien tenga la autoridad, pero aquí tenemos que tener todos los ojos vigilantes, permanentemente, para ver si estas luces se siguen dando o si por el contrario somos capaces, entre todos, y para eso nuestro partido está dispuesto realmente a colaborar una vez más, a dictar esas normas, dictar esa legislación, dictar o aumentar esas dotaciones y plantear o hacer esa campaña de opinión pública o imbuir a la juventud, meterse en todos los lugares para realmente comprender que esta es la primera prioridad que tenemos como país. Yo a propósito de este tema, también quiero manifestar mi optimismo, mi esperanza al menos, de que la autoridad va, a partir de este hecho, a redoblar sus esfuerzos para garantizar en Chile la seguridad de sus ciudadanos y hasta donde sea posible la derrota del terrorismo. Pero yo quisiera señalar que en verdad el acto que 3 o 4 delincuentes terroristas han cometido en una persona, en Jaime Guzmán, ha sido muy doloroso para muchos de nosotros, ha sido malo para el país, y en definitiva, en verdad, estos terroristas se han llevado la vida de Jaime, que es mucho decir. Pero también quiero hacer presente de que eso es todo lo que se han llevado. Porque detrás de Jaime hay un pensamiento. Detrás de Jaime hay un estilo de vida. Hay una vocación de servicio. Detrás de Jaime hay un coraje para hacer las cosas por las cuales se cree. Y yo quiero manifestar que se habrán llevado la vida de Jaime, pero el recuerdo de él, ese no se lo van a llevar. Y yo quiero invitar a la ciudadanía, a la conversión interior, a partir de los hechos que estas cosas reflejan. Fundamentalmente a la juventud, pero en general a toda la ciudadanía. En orden a que entendamos que primero, las cosas son fructíferas cuando hay fe en los valores espirituales y en las cosas que trascienden. Que realmente tiene sentido vivir la vida cuando uno se juega por una causa. Y las causas reflejan valores y principios morales. Y que siendo consecuente, si tenemos por prioridad la vida pública, la vida de nuestro país, no nos queda más que sumarnos a la obra, a las instituciones, al tipo de acciones que Jaime Guzmán desarrolló en vida y que le van a suceder. Yo pienso que la mejor manera es precisamente con una respuesta, ojalá masiva, de toda la ciudadanía, de comprometerse en acciones, en hechos para perpetuar la memoria de un chileno tan ilustre como ha sido Jaime, para que efectivamente ese recuerdo imperecedero sea en años más aquello que en un minuto dado se convirtió en la piedra angular de esta construcción de una nación solidaria, de una nación justa, de una nación donde se pueda vivir. Y en eso, quizás a Jaime como tal no lo vamos a reemplazar. Es, efectivamente, fue una personalidad única y como tal irreemplazable. Pero así su testimonio lo podemos preservar. A eso yo creo que somos muchos los que vamos a captar esa señal para comprometernos con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestra obra, en quizás modestas e insignificantes réplicas de lo que él fue, pero ciertamente convencido de que ese es el único camino posible y que imbuidos de esa filosofía y de ese planteamiento podremos realmente hacer de Chile una gran nación. Fíjate que hay una frase
que la dijo un viejo padre de la iglesia en el siglo II, cuando se perseguía a la iglesia, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Yo no la puedo aplicar a Jaime Guzmán en el sentido como fue dicha, pero sí analógicamente. Porque él ha sido martirizado por sus ideas. Y yo estoy convencido que cuando la vida se ofrenda al Señor y se ofrenda a la causa, esto tiene un efecto reduplicador enorme. Cualquiera sea la ideología que se esté sustentando, cualquiera sea, la de Jaime o la de otro, pero cuando se entrega una vida con la pasión rectamente iluminada por la inteligencia y rectamente iluminada por sus principios, esa es semilla de nueva gente. A mí me han impresionado varias cosas. Me han impresionado, Hernán, el paralelismo de lo que le sucedió a Allende con esta situación. Acuérdense ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo matemáticamente. Allende indultó a algunos terroristas. ¿Sabe qué hicieron los terroristas? El mundo Pérez Sukhovich. Mataron a don Edmundo Pérez Sukhovich, los mismos individuos. Entonces, esa es una enseñanza cruel que es importante que el gobierno la tenga presente. Y otra cosa que me preocupa profundamente hablando de mártires son los carabineros. Aquí han desaparecido, ¿tú te acuerdas cuántos 120 o 200 carabineros han sido fusilados en la calle? 200 carabineros. Ahora, me impresionó la exposición que hizo el general Stange. Él dice textualmente, yo soy muy mala memoria, pero él dice que los carabineros están profundamente desmoralizados en el fondo, que no sienten apoyo y que sienten el piso cortado. Yo creo que el público chileno que le debe a los carabineros de Chile enormes favores, todos estaremos de acuerdo, debía darles en esta emergencia que los necesitamos un respaldo infinito. Son la gente que está defendiendo el frente, los que están poniendo el pecho todos los días. Y si esa gente no tiene el respaldo absoluto y claro del gobierno y de toda la opinión pública, ciudadanía, va a ser gente que nosotros mismos vamos a desmoralizar. Así que yo, esto es un mensaje, ya le mandé un mensaje a Foxley, ahora le estoy mandando otro mensaje a Krauss, que se preocupe los carabineros, que le den respaldo, no solo gente. Yo creo que ni siquiera con más respaldo y menos gente hacen lo mismo. Yo quisiera, en estos minutos finales, de alguna manera, como amigo, hacer una última reflexión. Creo que Jaime fue primero que todo un católico. Decía, lo primero es ser católico. Un segundo fue un hombre de universidad. Y como tercero fue un político. Como católico, lo conversamos mucho por el tema de la seguridad. Dice, mira, si lo más importante es estar seguro no en esta vida, sino que en la otra. Esa es la clave, y a todos nos decía. Y yo creo que para él y para nosotros fue muy emocionante que el día de ayer, a las 12, tuvimos una misa. Todos juntos, los parlamentarios, la gente de la UDI, en recuerdo de Simón Lleven, aquel dirigente nuestro poblacional, a quien asesinaron hace 5 años atrás, exactamente. Ahí lo vimos comulgar, de alguna manera estar más, muy cerca del Señor. La universidad lo formó, él fue formador de hombres. Este canal lo quería como nada. Su aula la apreciaba, él murió en los brazos de la universidad. Lo político lo apasionó siempre, fue un polemista de excepción. Él murió como senador con un mensaje que hoy día es más valiente y más valioso que nunca, asumiendo las causas difíciles, pero y siempre comprendiendo que ahí está la médula de lo que en Chile, de lo que en el mundo es importante, de lo que no es importante. Por eso que me atrevo a decir que a todos aquellos que lo apreciamos, que lo conocimos, que lo admiramos de cerca, de lejos, quería decirle que hoy día se trasladan sus restos a la Iglesia de la Gratitud Nacional, y de alguna manera creo que el testimonio de los chilenos que estén ahí va a ser un testimonio de que compartiéndonos las ideas de la UDI, compartiéndonos las ideas personales de Jaime, comprenden que aquí ha muerto, han asesinado a un símbolo que tenemos que cuidar hacia adelante para hacer un país en donde todos realmente nos entendamos. ¿Hay alguna misa esta tarde? Disculpenme la interrupción. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A la Gratitud Nacional. Que quedan cambios con el amén. Gracias Juan Antonio, gracias a Hernán Larraín, a don Ernesto Ayala, padre Silva, y a ustedes por haber compartido con nosotros un problema que afecta a todo el país. No es un problema de un gobierno, es un problema
de todo un país. Y como última reflexión valga el hecho de una palabra griega, como es el neuma, que tiene dos significados, aire y espíritu. Y muchas veces, cuando está raro el aire, quiere decir que también se ha descompuesto nuestro espíritu. Ojalá estemos a tiempo de recomponer nuestro aire ciudadano, nuestro aire político y nuestro espíritu también ciudadano. Mañana los invito a un programa de Almorzando en el 13, cuyo título es Cine Chileno, una nueva embajada. Lo conducirá Marina de Navasal y están invitados Ana María Foxley, jefa del Departamento de Cultura, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, José Román, guionista y crítico de cine, Silvio Cayosi, cineasta, y Patricia Guzmán, actriz. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde.